Good evening. Hello, hello. Good night, teacher. Hi, good night to you. How's the weather, class? How is the weather? Is it sunny? Is it rainy? Is it It is cloudy? raining. Good Really? night. It's raining? It's rainy, okay. It is raining cold. And cold, yes, it's cold. In here, it's cold. Aquí está helado. San Salvador, it's cold. Santa Elena. En Santa Elena, wow, en Santa Elena es cold. No, usted. A Santa Elena, San Salvador, chicos, no. No, I'm not at Santa Elena. I live near El Salvador del Mundo. There is where I live. Okay, aquí vamos, clase I live number. in the near a river. Near a river, okay, interesting. Near a river, okay. Hola, hola. River or river? River, river. River of Babylon. River of Babylon. Of ah, la canción. The Rivers of Babylon. El river hace el guate, dice, ¿no? También yo sé dónde está la salida. Very cool. Teacher, what means take on me? Take on me. Este es un phrasal verb. Es como una composición de un verbo y una preposición. Entonces no lo podemos traducir literal. Take on me. Sería como, I don't remember, let me look for it. Pero sí, ya lo he buscado. Take on me. Y luego cambia, take me on. Es como un juego de palabras. Take on me, ah, take okay. me on. Ajá. Ahorita se lo busco. Buena palabra, buena pregunta. Ok. Repaso. ¿Qué estábamos viendo ayer? The weather. And also the seasons. But let's practice this one. How is the weather? How is the How weather? How is the weather? It's sunny, it's cloudy, it's windy, it's foggy. Depende de ustedes, ¿verdad? How's the weather? Kenya, how is the weather? How is the weather? It is cold. It's cold. Okay. How? It's warm. Popa is warm. It's warm, okay, it's warm. Very good. Ronald, how's the weather? It's raining? Not raining now, no. Not it's raining not now. Rainy, okay. Ronald, how's the weather? It's cold in Sultan Puerto Parada. It's cold, okay. Susana, how is the weather? It's cold. It's cold. Okay, Karina, how is the weather? Hola, teacher. Disculpe, yo no estuve en la clase. Ah, ¿en serio? Karina, no hay problema. Vamos a repasar ahorita. Le explicamos a Karina y a los que no estuvieron ayer. Vimos cómo expresar el clima, Karina. Y vamos a utilizar esa estructura. It is... Y luego decimos el adjetivo para describir el clima. Podemos decir it is sunny. Ayúdenme clase, it is. ¿Qué le sigue? Windy. No, aquí. It's cloudy. Cloudy, it is. Windy, it is. Foggy, it is. Cool, it is. Cold. Cold y así. Para expresar cómo está el clima, ¿ok? So, oh, sí. Karina, ¿cómo está el clima por ahí? ¿Será que está helado? ¿Cool? Cool. Sí. ¿Será que está lluvioso? ¿It is rainy? No. Not really, right? Así que
Eso fue más que todo lo que hicimos ayer, repasar vocabulario. And the four seasons. Look, in today's class, we are going to finish section number four. Se acabó la sección cuatro. Pero primero, déjenme preguntarles, porque fíjense que a veces, sí es cierto, no estoy full pendiente de todas las notificaciones de su chat de WhatsApp. ¿Les han escrito o les han pedido completar la sección número 5 ya? ¿O no? A mí, sí, la mitad. A mí me llamaron la mitad. ¿Pero los han contactado individual o los han contactado por chat? En el grupo. A mí me llamaron. A mí individual. A mí me escribieron al chat de WhatsApp aparte. Que tenían que completar hasta las 5. La mitad. Vaya, gracias por confirmarme, porque sí, es una observación que yo voy a hacer. Casi lo ideal es que nosotros recibamos la clase y que completemos en la plataforma para estar seguros de lo que estamos viendo, ¿ok? Por eso yo lo llevo despacio, poco a poco, contenido poco, a veces hasta siento que vamos muy rápido, pero quizás no, ¿verdad? Pero sí, la sección 5 va hasta la otra semana. Entonces hay temas que yo no los he explicado todavía y voy a preguntar, porque fíjense que si se me hace raro que estén pidiendo la sección 5. Lo ideal sería que se las pidieran para el otro miércoles. Ah, ok, ahí estamos bien, porque para el otro miércoles ya vamos a haber visto, creo que la mayoría de contenidos de la sección 5. Pero bueno, voy a consultar ese detalle. Don't worry, class. Gracias por el esfuerzo si ya han completado la sección 5, pero si no, pídanme ayuda. Yo les voy a estar apoyando en la sección 5 si se las están pidiendo para esta semana. Okay. What time is it? Creo que para el viernes la habían pedido, fíjese. No. De hecho, teacher, para el viernes. De hecho, nos mandaron una imagen donde aparece que en la semana 3 tenemos que completar la sección 4 y el 50% de la sección 5. ¿Será que pueden reenviar eso al chat grupal o alguien que me lo envíe a mi número, porfa, para tener como esa pregunta? Porque sí. Ah, vaya, porfa. Sí, porque igual el otro grupo me dijo lo mismo. Don't worry, class. Porque yo me preocupé, teacher, y yo me puse a estudiar lo del manual. Y así como pude, yo fui realizando tres ejercicios de las 5. Hi, teacher. Good night. Hello, good night. Yo igual intenté hacer uno de los, creo que es la clase de los relojes, porque pedían hasta el 5 y no recordaba que habíamos visto esto. Sí, es que no lo hemos visto. Yo no he recibido ninguna notificación. Vaya. Y ni me contactaron, teacher, pero solo para preguntándome por qué no pude estar en la clase ayer, sí, y que sí iba a estar hoy. Vaya, voy a consultar eso. Gracias, chicos, por ya vi aquí el detalle. Y sí, es que no entiendo, porque fíjense que con los demás grupos sí he trabajado diferente. Pero no se preocupen, estoy para apoyarles. Siguiente tema, el tema de ahora, class number 10. Es este. No, class number 10. ¿Por qué clase 10? No, teacher. Class number 12. Ya vamos por la tercera semana. 12. It's about the present continuous. And we are going to use yes, no questions. The present continuous, it's a structure that we are going to use to talk about the present. Es una estructura que vamos a usar para hablar de presente, específicamente para lo que está pasando en este momento. ¿Okay? Presente, pero lo que está pasando en este momento. Y
Vamos a irnos a la parte de las preguntas en donde necesitamos responder usando yes and no. Let's go to the platform. There you are going to find some information about this one. Es este 4.13. Let's listen to the explanation and then we are going to practice. Okay, here we go. Okay, here we go. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. Complement. Okay, let's stop here. Before we continue, le voy a agregar un detalle, una explicación. In English, we are going to have three type of statements. Hay tres tipos de oraciones. Cuando escuchen esta palabra, statement. Es lo mismo que digamos sentence. Una oración, ¿ok? Quizás la palabra más reconocida es sentence. But we can also have the other word, statement. And we have three types of statements. Tenemos tres tipos de oraciones. ¿Cuáles son? Affirmative, affirmative. ¿Qué otra conocen? Negative. Excellent. Negative. And? Question. Interrogative or question. Llamémosle interrogative. Entonces ustedes pueden escuchar affirmative statement, negative statement, o pueden escuchar interrogative statement. Va a estar haciendo referencia a oraciones afirmativas, oraciones negativas, oraciones interrogativas. Bien, entonces les pregunto, de acuerdo a lo que acabo de mencionar, we are going to study the present continuous, pero ¿cuál de las tres formas voy a estudiar? Affirmative, negative, oh, ok. Interrogative, muy bien. Entonces, esta fórmula que están viendo por acá es para interrogative. When we want to make questions. Interrogative, si es, present. Ajá, present continuous, interrogative. Obviamente, si es una pregunta, necesito respuestas. Yes or no. Yes or no. En este caso, sí puedo responder con un sí y con un no. Vaya, sigamos la explicación. Here we go. So let's try to make sense of this. Are you wearing? The verb is wear, and we add ing to that. That would be wearing. A suit. And of course we put a question mark there. That is the first example. Let's give another example. The verb to be is she wearing boots? And of course question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you. Okay. The verb eat. And in this case, I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the
the verb to be. Okay, if you see here, we have some examples. Verb to be, are you wearing a suit? Is she wearing boots? Y nos pide que hagamos una oración con you eat and dinner. You eat and dinner. Interrogative sentence using you eat and dinner. Vamos a ver cómo nos queda. You eat and dinner. Pero primero, ¿se acuerdan de la fórmula que tenemos que seguir? ¿O la estructura para formar una pregunta? Verb to be. Yes. Very good. Verb to be. Are you eating? Subject. Oh, subject. Subject. Verb. 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 Plus. 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 ING. Plus. Plus. Complement. 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 Falta algo. Question mark. Very good. Question mark. Question mark. Question mark. Mm-hmm. ¿Cuáles son las formas del verbo to be? Las tres formas del verbo to be. Are. Very good. Si sabemos eso, no nos va a costar. I am. You are. Vale, lo voy a poner al final, you. He, you, we, and they are. Vaya, aquí están. Voy a poner am aquí al final. I am, he is, she is, it is. You are, we are, they are. Ese es el verbo to be. Verb to be son estas terminaciones o esta forma del verbo. Am, it, are. Y eso es lo que nos pide. Ok. In this example, ¿quién es el sujeto? Who is the subject? You. You. Entonces, ¿qué voy a ocupar? You am, you is, or you are? Are. You are. You are. Are. Muy bien. Empecemos. Are. Are you? You. Are you? You. Subject. Are you. Verb. Eating. 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 Eat. ING. Eat. Dinner. Diner. Diner. And the question mark. Diner. Okay. Dinner. Dinner. Diner es un nombre. Dinner. Dinner. Bueno, dinner también. Dinner. Diner es como el lugar. Y dinner es cena. Vaya. En inglés, bueno, no, en Spanish, a esto lo conocemos como, ¿han escuchado? ¿Cómo se le llama el ING? Alguien que tenga un nombre. Gerundio. Gerundio. Muy bien, el gerundio. Que no es más que esta terminación. Ando. Endo. 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 Ando y endo. Por ejemplo, si tengo el verbo comer. Comiendo. Comiendo. Leer. Leyendo. Leyendo. Soñar. Soñando. Soñando. Escribir. Escribiendo. Escribiendo. Estudiar. Estudiando. Entonces es lo mismo en inglés. Tengo mi verbo en presente. Play. Jugar. Play. Playing. 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 Jugando. Sleep. ¿Sería? Sleeping. Dormir. Dormir. ¿Y ahora? Uy, sleeping, no, sleeping. Sleeping. Durmiendo. Durmiendo. Eat. Comer. Durmiendo. Eating. Comiendo. Entonces, es lo mismo, la misma estructura para expresar actions that are happening in this moment. Pasan ahorita.
¿qué está pasando con la oración? ¿Qué dice? Are you eating dinner? ¿Estás? ¿Estás comiendo? ¿Comiendo o estás cenando? Porque no cenando. Diríamos comiendo, cenando. ¿Estás cenando? Are you eating dinner? Estás comiendo cena. Estás comiendo cena, ¿no? Estás cenando. Are you eating dinner? ¿Y cómo lo puedo responder? ¿Con un? Yes, I am. ¿Sí? Yes. No. Sí, yes, no. I am. Luego les yes, explico las respuestas. Ahorita solo nos interesa saber yes, cómo hacer preguntas. The structure. Are you eating breakfast? No, I'm not. Okay. Ok, veamos si nos salió correcto. Is the one that we need to use. So for the pronoun you, you're going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. Ok, so yes. And of course, nos salió lo mismo. Same. So I'm going to give you more, and you should make these questions as I explain. After you have finished, go ahead and share your work in our discussion forums. Okay, and we have an exercise. As you can see, we have how many? ¿Cuántas tenemos? 1, 2, 5. Tenemos 5. 5. Pero hagamos una más. He drink water. Y luego nos vamos a trabajar en esto. He drink water. Okay. How do I make this question? Is he drinking water? Muy bien. Is he? No, he is. Verbo to be. Is he drinking water? And then we have, ahí tenemos la estructura. Okay, questions about this, preguntas sobre cómo hacer una pregunta. Questions about how do I make an interrogative teacher statement. Uh-huh. Hay palabras que, no sé, hay excepciones del gerundio o todas se pueden hacer así. No, todos los verbos aplican, todos. Yes. There okay. are no exceptions. Okay. Solo quiero que veamos otro ejemplo. Si es cierto que nos pregunta por un sujeto, subject. El sujeto puede ser fácilmente reemplazado por un nombre. Digamos, is... Peter, pongamos, is Peter drinking water. Y es lo mismo, ¿ok? Así que ustedes en una oración pueden usar ambos, o el nombre de la persona o un pronombre. Y siempre el resultado y el significado va a ser el mismo. Is Peter drinking water? Is he drinking water? Is the same. Okay. Vamos a hacer el ejercicio. Let me send this picture to WhatsApp so you can work on that. Pero hoy vamos a trabajar individually. Les voy a enviar ahorita las 4 preguntas que vamos a hacer. Okay. Se los comparto en WhatsApp y también acá. Okay. Tell me. Repeat, teacher, repeat. You are going to make questions right now. Van a hacer preguntas ahorita. You are going to make questions. Just give me one moment. Okay, ahí está. Go and check WhatsApp. Y se lo voy a escribir también aquí en el chat. Para que ustedes puedan hacer preguntas con las palabras que nos están dando abajo, ¿ok? ¿Ya vieron la imagen? Did you see the picture? Yes. Ok, vamos. Yes. Trabajemos aquí
Y cuando terminen, díganme, I finish, teacher, I finish. The first one is he drink water. Okay. One moment, please. She study English. They play soccer. Ahí en el chat se lo estoy enviando también, aquí en Zoom. John watch TV. Jason and Richard. Draw in the art class. Okay, work please.